Muy bien, es momento de enlazarnos con Ronnie Meyán. Él se encuentra en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero no para rendir un examen de admisión, sino para hablarnos acerca de este proceso. ¿Cómo estás, Ronnie? Contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Te cuento que me encuentro en una de las 1000 mejores universidades del mundo. Y esa es la Universidad Nacional de Ingeniería, que abre su proceso de admisión. Yo me encuentro precisamente en el Laboratorio 4 de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Vamos a mostrarte estos equipos también para que los postulantes, las personas, los jóvenes que quieran postular a esta universidad conozcan también lo que van a encontrar aquí. Miren ustedes, aquí también hacen lo que son los robots. Y el proceso de admisión va el 12, 14 y 16 de febrero. Son 3 fechas. Y la gente, los jóvenes que ya terminaron el colegio, las personas que ya se prepararon y quieren postular y formar parte de la uni, tienen hasta el 5 de febrero. Mientras nuestro camarógrafo Manuel Yataco les muestra las imágenes, los equipos de esta facultad, también vamos a conversar con su decano. Ahí tenemos un robot, por ejemplo, que en este momento ya va a empezar a funcionar, mientras conversamos con el decano también de esta facultad para que nos brinde las oportunidades que tienen los jóvenes. Bueno, a todos los chicos, que sean bienvenidos. A nombre de nuestro rector, el doctor Alfonso López Chaunava, le damos la cordial bienvenida y están invitados aquí al examen de admisión el 12, 14 y 16 de febrero. Muy bien, ahora vemos un robot, ¿no es cierto? A ver si lo ponemos en funcionamiento para todos, por favor. Ahí va a entrar en funcionamiento, Carla, y los jóvenes, por supuesto, que sintonizan a esta hora de la tarde TV Perú Noticias, también lo pueden apreciar. Aquí se fabrica robot. Sí, o sea, aquí las piezas, o sea, ya han sido construidas tanto por los profesores y los estudiantes, que forman el centro de investigación. Entonces, hemos participado en varios concursos a nivel internacional y aquí me acompaña el doctor, en este caso, el ingeniero Mandeluque, ¿no? Que ha ganado 3 premios internacionales. Así es. Ahora, el examen de admisión, la gente se puede inscribir hasta el 5 de febrero. Es muy importante resaltar la fecha. Así es, hasta el 5 de febrero pueden inscribirse. Nuestra página web está a disposición para obtener toda la información. Los esperamos. Es la oportunidad, jóvenes, no la pierdan. Es la oportunidad de presentarse y de lograr ingresar a alguna de las mejores universidades del mundo. Los espera una calidad educativa de primera, excelente, con excelentes profesores, excelentes compañeros y, sobre todo, con inclusividad. Ahora, ¿cómo pueden hacer ellos para poder acceder al prospecto, para ya estar inscrito, para decir ya el 12, 14, 16 voy a postular a la uni? Tienen que entrar a nuestra página web a través de la página uni, examen de admisión, y ahí tienen toda la información. Los que quieren mayor información en detalle, que podrían tener dificultades tecnológicas, pueden acercarse a nuestra universidad, estamos abiertos a atenderlos personalmente. Muy bien, muchas gracias, Carla. También anunciarles que en la uni va a tener su carrera de ingeniería aeroespacial y precisamente ellos van a tener una base, de aquí van a despegar cohetes. Los detalles, por supuesto, con el representante de los docentes, que también es investigador. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros acá en la Universidad de Ingeniería convocamos a los jóvenes porque tienen acá la oportunidad de tener unas carreras universitarias de gran calidad y hemos tenido participación en muchos eventos internacionales. Hemos ganado 3 premios, 3 primeros puestos en la NASA en los últimos años, gracias al talento que tenemos en los alumnos, al compromiso de nosotros los profesores y a la investigación que realizamos. Una universidad que realmente tiene alma, tiene espíritu de cuerpo, tiene esas características de poder convocar, de poder lograr el éxito a través de sus egresados. Tenemos mucho. Rápidamente la carrera de ingeniería aeroespacial, que muchos están preguntando. Ah, esa carrera comienza en el 2025, ya. Empieza en el 2025. Estamos justamente ya con todos los sílabos, hemos hecho convenios con el Instituto Tecnológico de Brasil, de la Aeronáutica. Tenemos también compromisos también con NASA, tenemos compromisos con las agencias espacial europea y tenemos también las posibilidades de poder lograr mucho con los egresados, porque vamos a tener una base espacial en Talara, ¿no? Y tenemos también ya presencia internacional con el satélite PerúSat, que
está dando información. Tenemos muchas expectativas con esta carrera y la vamos a crear con los mejores estándares e índices, indicadores de académicos del mundo. Es una carrera que va a ser un gol y sobre todo que tenemos tradición. Pedro Paulet, este año se cumple 150 años de su nacimiento. Pedro Paulet fue el pionero de la carrera aeroespacial y era peruano. Invitamos entonces a todas las personas, a aquellos que hayan terminado el colegio, a aquellos que ya se están preparando y, o concluyen su preparación para postular a una carrera superior. Hacemos la invitación oficial a la UNI. Así es. Por favor, tienen acá en la universidad las posibilidades de desarrollarse como profesionales de primera categoría. Sobre todo tenemos carreras de avanzada como ciberseguridad, tenemos inteligencia artificial, tenemos ahora la carrera aeroespacial. Muchas de las facultades tienen los mejores laboratorios que puedan encontrarse en el Perú. Tenemos convenios con muchas universidades del mundo, con Francia, con Corea, con la Universidad Autónoma de México, con la Universidad de Delaware en los Estados Unidos, la Universidad de California, con la Universidad de Sao Paulo, la USP, con las universidades de la UBA. Tenemos muchas posibilidades y todos sean pasantías que pueden hacer los mismos estudiantes antes de terminar la carrera, de modo que tengan roce internacional. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Ahí están los convenios internacionales. Lo importante es que ustedes pueden inscribirse hasta el 5 de febrero. El examen de admisión se va a realizar durante 3 días, el 12, 14 y 16 de febrero. Así es que a formar parte de una de las 1000 mejores universidades del mundo, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Contigo, Carla, en Estudio Central. Muchas gracias, Ronnie. Sin duda, un lujo ser parte de la UNI. Así es que, como todos sabemos, una universidad está hecha por los estudiantes. Así es que queremos a los mejores y los mejores, sin duda, tienen que postular a la UNI. Así que ya estaremos, sin duda, ya detallando quiénes lograron alcanzar las vacantes, pero eso será en otro momento.